la gente que va arribando, bienvenida a toda la gente bonita. Si quieren que se los diga, yo soy una masita. A los jinetes vamos a presentar a los señores ganaderos, por el orden en que se presentan. Tuve el privilegio de estar presente hace 3 años en el carnaval de Autlán de la Grana, Jalisco, y me complació ver a una ganadería extraordinaria. Se llama El Aguaje, es del señor Sergio Pelayo Jr., y quiero presentárselos a todos ustedes para que venga también y haga el sorteo. Creo que por primera vez se presentan los toros de Sergio y van a ver la calidad de toros y la calidad de hombre. Sergio, llévate el aplauso hermoso del público de Tecomán, Colima. Y dentro del jaripeo, las potencias en cuanto a ganaderías se han asentado definitivamamente en la tierra del máximo representante de la canción grupera que tenemos. Unos le dicen el rey, a Joan Sebastián. Desde Juliantla, Guerrero, ahí está anclada la ganadería de Federico Figueroa, la ganadería de Joan Sebastián, la ganadería de Memo Ocampo, y la última en surgir ahí con una enorme fuerza. Ha venido al estado de Jalisco, ha ido al estado de Guanajuato, al de Michoacán, al de Morelos, al de Guerrero, a llevarse cuanto torneo se celebra. El más renombrado sucedió el año pasado en Ciudad Guzmán, Jalisco, señoras y señores. Y ya se viene el día 14 de octubre, el siguiente torneo en la Feria de Guzmán. Un privilegio presentar a todos ustedes por primera vez a este hombre que está escribiendo su leyenda, el señor Hugo Figueroa, de Juliantla, Guerrero, propietario de Los Bárbaros. De la misión del señor Hugo Figueroa, desde esta edad viene ya presentando a su pequeño. Y nos vamos, me acompaña esta noche el señor Alfredo Cardona, vamos a llevarnos el jaripeo. Y nos... las grapas y pida puerta se abre, ¡puerta, vámonos! ¡Aquí está! Si el técnico de sonido nos regala un poquito más de audio. ¡Vuelta, vámonos! ¡Aquí está Braulio! ¡Anda desacomodado! ¡Se vuelve a acomodar más y más! ¡Ahí está el toro! ¡Aquí ves de Sergio Pelayo! ¡Increíble monta! ¡Perfecta! ¡Se va acomodando! ¡El toro sigue con su poderío! ¡Demostrando con más de 20 reparos! ¡Sigue y sigue el Braulio! ¡Aquí está el señor del club! ¡Pero aquí ves! ¡Sigue reparando! ¡Vaya jugada! ¡Señoras y señores! Como debe ser, sin gente que se atraviese, el toro ha caído, automáticamente es, queda para el que llegas para que haya una gran demostración, se ocupa un gran toro, señoras y señores, y un jinete de la calidad de Braulio Villegas, el aplauso y la diana, muchachos, para... ¡Sigue colgado!
tamaño y de esta calidad. Señoras y señores, se ocupan dos para hacer jaripeo. Hugo Figueroa, Rancho La Misión. Sí, señor, el jaripeo es peligro y es emoción y es amistad dentro y fuera de rueda. Ahí están los hombres de la cabeza a los pies. Señoras y señores, caballo, el lobo, vaya lobo, cabos negros, crines, cola negra, hermoso el caballo, entrando allí al baile y al tiempo. Al frontal de grapas de este toro, el Azteca. De Hugo Puerta, vámonos, aquí sale el Azteca, campanea al Benny y ahí está Benny aguantando, 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 sigue y sigue y sigue y ahí está Benny, un tiempo no se juega, permanece, está parado, pero sigue, continúa y da salida hacia adelante y Benny Gutiérrez sigue manteniendo las manos en el frontal de grapas y el reineteo del toro es al lado contrario a mermado y ahí está. Señoras y señores, demostrando la calidad invencible de los jinetes de Tecomán Colima. Y el dinero, Willy Díaz, ya está listo para dar el salto mortal. Se lleva la leyenda a puerta. Ahí está Willy, y ahí lo lleva. ¡Quítaselo! La leyenda de la misión de Hugo Figueroa. ¡Qué manera! Aguas, aguas con ese ejemplar, señores, grábese bien en el Rancho La Misión de Julián La Guerra. ¡Fuerte, vámonos! Aquí sale y se va costaleando, cuidado con este toro, vaya peligro, ahí está, aguantándole, buscando, está atorado, ahí está, en el centro del toro, se cayó, cuidado, cuidado. Vaya pisotón, se llevó el cobrita de Manzanillo. Ahí está el Olivo, el muchacho, y Pedro Alfredo. Misión de Hugo Figueroa.
está haciendo la chica este gran jinete, señoras y señores. Prepárese el aplauso, prepárese la diana, muchachos. El cuarto Cárdenas tiene jineteador, sí señor. Que va a tardar muchísimo en olvidarse. A la una, a las dos, ¡puerta! ¡Aquí, cuidado! ¡Qué cariño! ¡Oiga! Lo dijimos, señoras y señores. La fuerza de este toro es increíble.